en esta lucha, entender que la lucha no violenta, la lucha civil, la lucha cívica, implica muchos mecanismos de lucha. Implica movilizaciones, implica marchas, concentraciones, implica actos simbólicos, implica tomas, implica boicots económicos. Hay una gran cantidad de cosas que nosotros vamos a tener que empezar a hacer uso hasta lograr que Venezuela haya un cambio. El primero de septiembre inicia un proceso de presión popular en la calle, organizado, pacífico, de lucha no violenta, donde vamos a presionar al gobierno. C'est un universitaire qui théorise depuis 40 ans sur la révolution non violente. Il s'appelle Gene Sharp. Il a écrit son livre il y a 15 ans. Depuis que les révolutionnaires serbes en ont fait leur Bible, les traductions se multiplient. Son livre, De la dictature à la démocratie, est un véritable mode d'emploi de la révolution pacifique, avec des recettes simples comme comment fraterniser avec la police, pilier de toutes les dictatures. Par exemple, en Serbie, l'opposition a appliqué à la lettre nos conseils. Ils ont procédé par étapes pour neutraliser l'armée et la police, pour que le jour de la révolution, la répression soit moins brutale, pour que le jour J, les cordons de police se brisent et laissent passer les manifestants. Et c'est ce qui s'est passé. Me importas un uniforme. Me debería llenar de orgullo a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos. Ser considerado un héroe de la nación, un ejemplo, un ente que emane admiración. Que debería garantizarle una estabilidad a tu familia y un futuro de progreso. Que debería inspirar respeto porque eres el defensor de nuestra tierra. Eso que tanto soñaste cuando niño, hoy es todo lo contrario. A ti que sufres, que lloras, que te quedas solo. Entendemos lo difícil que es desobedecer una orden, pero a su vez también lo difícil que es cumplirla. A tal punto que tu propia familia la repudia. Entendemos que tu juramento es con la Constitución y no con un color, con una nación y no con un individuo. A ti te hablamos, que eres mi hermano venezolano, que eres joven como yo, donde por pasión o única opción las Fuerzas Armadas son tu vida. Te hablamos a ti padre, abuelo, tío como hijos, nietos y sobrinos. Porque si no lo hacemos, lo estaríamos desconociendo como un poder importante en la sociedad para lograr salvar a nuestro país. Queremos decirte que no estás solo, que los jóvenes te apoyamos, que te atrevas a rebelarte. ¿Pero qué significa esa acción? Solo te pedimos que no levantes las armas, que no sigas una orden donde se derrame sangre inocente, que te conviertas en un héroe, que no hagas volver a creer en la juventud, en el honor y en la defensa de las Fuerzas Armadas. Te invitamos a que conviertas nuevamente el uniforme de millones de niños y jóvenes en una nueva Venezuela. Este primero de septiembre solo te pedimos que te pongas del lado de quienes sufren, de quienes no tienen con qué comer, de quienes son embatidos por la inseguridad y no reprimas al pueblo. Nos defiendas, nos protejas de todos aquellos que quieran generar violencia. Esta revolución nuestra es pacífica, pero no es desarmada.
es algo exacto, una revolución pacífica, pero armada. Armada, no solo de ideas y de conciencia y de moral, que son nuestras principales armas. Armada de fusiles y de hombres y mujeres listos para defenderla.